Y bueno, así queremos que se les pierda la chispa así con de reciclar cosas y darle más vida a todas esos muebles, madera, lo que sea. Todo tiene una segunda oportunidad, todo. Hola, hola. Bienvenidos al tercer video. Video. Hoy vamos a hablar un poco como ya en el video anterior, ¿no? Habíamos hablado un poco de que nos gusta mucho reciclar las cosas. Reciclar las cosas. Vamos a mostrarle un poco cada una de esas cosas que tenemos recicladas aquí en el estudio. Ok, para empezar el recorrido, número uno, hicimos un piso con puros retazos de madera de construcciones que está haciendo nuestro vecino o cositas que hemos visto hasta en la calle. Entonces hicimos un piso acá donde todo lo que ves son puros sobras de cortes de pisos antiguos, de construcción. Importante, como esto está en la intemperie, todas las piezas tienen un toque de barniz o sellador. Okay, aquí en este espacio que tenemos acá, nosotros le llamamos a este tarima. Realmente la base es de una nevera o enfriador, en este caso que fue desechado, y aprovechamos entonces retazos de madera que tienen la antigüedad de todas estas casas de acá de Liberia, de la calle Real. Son maderas que tienen años y vimos que, bueno, se podían utilizar de esta forma, nos encantó. Obviamente están en la intemperie, entonces se le da un cuidado especial, se le hace un tratamiento para que puedan aguantar todos estos cambios de climas que suceden en esta zona. Seguimos. Miren esta madera. Esto estaba en el patio de la casa del vecino. Entonces, teníamos aparte otra madera larga y dijimos, necesitamos un banquito, así que lo unimos, rellenamos los espacios con piedritas traídas de la playa y bueno, miren el resultado. Aquí puedes sentarte cómodamente. Así un poquito aquí. Ok, miren este mural. En este mural tenemos reciclaje de madera, reciclaje de tapas, reciclaje de. Si ven ahí arriba, todas esas son tapas que hemos recolectado en la playa. Puro plástico, puras cositas que hemos recogido de la playa. Así aprovechamos de limpiarla y embellecemos nuestro mural. También está un toque allá, un pote de pintura que también se desechó y quisimos agregarlo a nuestro mural. Bueno, aquí tenemos una mesa súper linda. Como ven, aquí está una paleta, tablet, no Vale. tablet, una palet, un tronco que conseguimos. Esto lo conseguimos en la playa, que son como unas patas de mueble, de silla, de mesa. No sabemos realmente porque así tal cual como lo ven acá, así lo quisimos colocar. Entonces, bueno, en este lugar le encanta a nuestra gatita Lola estar y tenemos estas plantitas que decoran el espacio. Ok, vamos a aprovechar aquí también de una vez. Al lado tenemos una silla que es como estas sillas de parque. Está toda oxidada, tirada en el patio también de otra casa. Y la rescatamos, la lijamos, le quitamos el óxido y aparte la forramos de madera. Y para no perderla, esta parte de acá le pusimos esa pieza de madera porque le falta una patita. Exactamente. Bueno, seguimos aquí en la onda de reciclaje. Ok, vamos a hablar de esta mesita que está acá. Tenemos una base de metal que nos regalaron y tenemos una puerta de un closet que quién sabe qué año tendrá esto, pero es súper antiguo,
Entonces, como no queríamos tampoco que se nos deteriorara, le aplicamos un buen sellador y un barniz. Bueno, en el video anterior nosotros comentamos de que este era como nuestro centro de donde creábamos muchas cosas artísticas y que era nuestro mágico lugar. Entonces, como es un lugar mágico, pintamos estos lindos duendecitos. Y bueno, como estamos hablando ahorita de, o este video trata sobre lo que nosotros hemos reciclado, esto es un tronco. Es como una concha de un árbol. Y vimos que con esta forma que tenía, podíamos hacer esta parejita para el duende. Igualmente, ella está pintada con acrílicos y... Perdón, es que mi gatita me asustó. Ella está pintada con acrílicos y tiene un sellador bastante fuerte para evitar daños. Los mismos daños que sabemos que ocasiona el intemperie. Entonces, aquí también, esto sí fue idea de Pablito, esto fue súper espectacular. Esto fue una silla que nos regalaron de un restaurante que cerró las puertas. Entonces solamente teníamos como el soporte. Se pintó de negro y se colocó estas piezas. ¿Cómo es que se llama estas piezas? Unos esquís. ¿Esquís o esquís? Entonces, todo esto, bueno, todo este mueble lo hizo Pablito. Disculpen que hay mucho ruido, estamos en el exterior y bueno. Hola Lola. Sígueme, vamos a ver aquí el baño. Aquí hay prácticamente todo es reciclado. Aquí tenemos, y creo que tengo una anécdota cómica porque cuando se estaba haciendo este baño, no teníamos claro qué lavamanos íbamos a usar o qué posetica íbamos a usar, inodoro íbamos a usar. Y voy a hacer la historia corta, porque es corta pero cómica. Un día estoy en el techo de la casa y veo en la casa de al lado, tirado en el patio, este inodoro, el lavamanos y todo esto así, como tiradas pocas cositas así separadas. Y le digo a Ali, voy a hablar con el señor y decirle, necesitamos por favor si puede colaborarnos con un lavamanos, una maderita y, o sea, todos los elementos que están aquí estaban tirados en el patio. Entonces el señor, yo tengo lavamanos, tengo el inodoro, tengo... Nos dieron todo esto, lo unimos y miren todo el resultado. O sea, todo esto, sinceramente, todo es reciclado. Todo es reciclado. Esta es la base de las... ¿Cómo se llama esto? De una máquina de coser, o sea, de la época de... Como decían en Venezuela, de la época María Castaña. Vamos a salir aquí y vamos a mostrar. Ajá, estamos hablando de las patas de la máquina de coser. Ahora miren, aquí tenemos la máquina de coser. Esto debe tener no sé cuántos años, súper antiguo, pero no encontramos qué hacer con ello. Dijimos, la pintamos, qué hacemos, la intervenimos y necesitamos algo para guindar manguera. Y bueno, se nos viene la idea, lo combinamos y aquí está. Ok, aquí tenemos una pizarra que reciclamos y la volvimos a transformar en pizarra. Solo que esta pizarra era rectangular, era una pieza rectangular y nosotros... Bueno, realmente el trabajo duro lo hizo Pablito. Él la cortó y la hizo dos pizarras en una. Entonces, como ven, tiene dos caras. Entonces ahora son dos pizarras en una que intercambiamos. Ok,
Otra cosa que también tenemos en nuestro espacio es esta mesita, que son de estos rollos que, si no me equivoco, lo usan para colocar cables, ¿verdad? Entonces conseguimos estas ruedas a un precio súper genial en una tienda de segunda mano. Se pintó de negro y bueno, aquí la tenemos también justo en la entrada. Bueno, como pudieron observar, esos fueron muchas de las cosas que reutilizamos, restauramos, reciclamos, cosas que han sido regaladas por nuestros vecinos, por amigos, amigos que cerraron restaurantes, que ya habían cosas que ya no iban a utilizar, entonces nos las dieron a nosotros y nosotros, felices y encantados, le dimos una segunda oportunidad. Entonces, bueno. Este primer tour fue en el jardín, como vieron todo, cositas del jardín a la intemperie. Más adelante van a ver dentro del estudio también que tenemos muchas cosas recicladas, cosas que también hemos pintado para la venta, y bueno, así queremos que se les pierda la chispa así con de reciclar cosas y darle más vida a todas esos muebles, madera, lo que sea. Todo tiene una segunda oportunidad, todo. Eso lo hemos aprendido en este tiempo, en este poco tiempo que tenemos aquí. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias, esperamos que haya sido de su agrado, que lo hayan disfrutado, y nada, vamos a continuar entonces. Nos vemos pronto. Bye. Bye.